Comenzamos la ruta de hoy en la comarca de Trasierra, en una de sus dehesas, en estos paisajes inventados por el hombre. Y lo denominamos así porque ha sido este el que a través de los siglos ha ido eliminando sobre todo la foresta, creando calvas, creando espacios, con el ánimo de tener un aprovechamiento agrícola, ganadero y forestal mucho mayor. Pero la dehesa se ha convertido en un soporte ideal para la vida. Por lo tanto, es un lugar excepcional para comenzar la ruta de hoy. Con los montes de la Trasierra a nuestras espaldas, sobre las llanuras de los terrenos que conducen hacia las Urdes, se despliega un extenso paraíso de dehesa, apenas salpicado por algunos olivares. Este bosque del hombre es el paisaje que más identifica a la región extremeña. Encinas y alcornoques son los protagonistas indiscutibles. Acompañados por un cortejo de plantas, generan para el viajero un espacio idílico para caminar y disfrutar de la naturaleza en estado puro. Troncos, encinas y alcornoques son el lugar donde los musgos y líquenes habitan como bioindicadores de la buena calidad ambiental. En cualquier época del año, pero más en esta, la zona se convierte en una pantalla panorámica para la contemplación de aves, en especial de rapaces. Los cielos extremeños están llenos de vuelos constantes de aves rapaces. Son muchas las especies que podemos observar, pero las más abundantes son los ratoneros, con sus característicos aleteos, y los milanos negros, señores indiscutibles del viento. En la amplitud de las dehesas tenemos una variedad increíble de especies, como la bubilla, que se baña en tierra mientras es observada desde otras atalayas por otras aves. Razones que casi nadie conoce, el río Ambroz deja de llamarse así para denominarse río Caparra, cuando pasa por debajo del puente, que aunque romano del siglo I, fue remozado en numerosas ocasiones. Entre carreteras y caminos parece perderse el trazado de lo que fue la Vía de la Plata. Pero tendremos fácil seguir asfalto adelante si lo que queremos es buscar el pantano Gabriel y Galán. El llamado poblado del pantano conserva aún las casas de los trabajadores que participaron en su construcción en la década de los 60. Hasta los graniteros gallegos de Franco intervinieron en el levantamiento de estas viviendas, que conforman un núcleo aislado junto a la presa. En
parte deshabitado. Este poblado hoy cobija varios servicios, como las instalaciones de la mancomunidad, un albergue de la Liga para la Educación y la Cultura Popular, y el Centro de Interpretación Comarcal. Aquí encontramos las claves de lo que fue el proceso de construcción del lago artificial y sus consecuencias para la comarca. ¿Cuánta gente podía estar trabajando en la presa? Uf, muchísima. No tengo yo ni... no calculo yo. Es que era muchísima más de la que hay ahora. Hombre, por favor. Si había albergues ahí que dormían más de 100 hombres. O sea que esto ha sido tremendo, la obra. Mi padre trabajó en una machacadora en lo alto de la presa. Mi hermano estuvo haciendo el sondeo de la presa. Pasábamos por un puente que era de tabla y iba un rair por en medio. Yo venía a traerle la comida a mi padre aquí, con 9 y 10 años. Y tenía que agarrarme porque el puente, los barrenos, pues rompían las tablas, las piedras. Y teníamos que pasar por el rair de las vagonetas. Teníamos que pasar, me cargaba la mochila al hombro y teníamos que pasar para traerle la comida. Y yo... me mandaba a mi padre, cuando tenían que cobrar, que me pusiera en la cola de la ventanilla donde les pagaban, porque era una cola, pues podía ser de aquí al bar ahora mismo, o sea que había... a 100 metros. Sí. ¿Y había tiendas, había panaderías? O... sí, había un economato, que había de todo, o sea que y carnicería y de todo. Sí, de suministro estaba bien, había médico, había practicante, había enfermera. De todo. O sea que tenías casi todas las necesidades. Sí, cubiertas. Sí, entonces en aquella época sí. Me imagino que habrás visto cambiar sobre todo el paisaje, una zona sin agua a este mar interior que es el embalse, ¿no? Hombre, claro, yo vi el río, yo estuve casi, yo no, pero mi marido sí, estuvo con cochinos a la parte allá y era río solamente, no era embalse, era solamente. Yo he visto hacer los cimientos. Con mi padre, que estaba en una bomba sacando el agua del colchón que llamaba. Lo que está en la parte abajo de la presa, si lo han visto usted, que es como... y hay un puente, sí. Eso era el colchón, lo llamaban el colchón, y con una bomba sacaban el agua para limpiar los cimientos. La masa de agua, de 50 kilómetros cuadrados de extensión y 27 de largo, fue concluida en 1961. Hoy, además de su uso para las zonas de regadío río abajo o producción eléctrica, el pantano es un foco de atracción turística para los amantes de los deportes náuticos. Pero, ¿quién era ese tal Gabriel y Galán para que le dedicaran un embalse de estas dimensiones? Pues simplemente un poeta, salmantino de nacimiento, quien junto a Luis Chamizo es considerado el máximo exponente de la poesía popular de Extremadura. Un hombre que falleció de pulmonía con solo 35 años de edad. ¿Dónde fueron los tiempos aquellos que puede que no vuelvan? Los que trajo en antaño aquel hombre de su Castilla para nuestra tierra. El que hizo cantares y coplas, y enseñó a la gente a ser honrada y buena, y dio pan al pobre, y fue como un padre consolando penas, reparando agravios y atando familias en desavenencias. Los antiguos que viven hogaños, me imagino que todavía se acuerdan de cuando aquel mozo paló al Santo Cristo aquellas cocinas que en las entretelas se metían para dentro y cosquilleaban con fuerza, de aquella fe honda del nuestro poeta, que volando pa' en pie de la ermita de Rondón se colaba por ella y jincao delante de Cristo llora, pide, reza. Pero el hombre de aquellos cantares está ya pudriendo en bajo la tierra. Enterramos también sus memorias el día que enterramos a nuestro poeta. Más que hogaños, se han dio hogañazos y ha dado tumbos y tumbos la tierra. Las cosonas que han visto los ojos
cuántas muertes, cuántas nacencias, qué revoluciones, qué pedazo de guerra, qué abusones, qué duros los ricos y los pobres, qué poca paciencia. Su última etapa la vivió aquí, en Guijo de Granadilla. Esta localidad se encuentra en plena depresión del río Alagón. Aquí la huella romana dejó un puente de un solo ojo. Del repertorio monumental del pueblo hay que quedarse con varias referencias. Merece visita, por ejemplo, la iglesia parroquial de San Andrés, por su buena fábrica de cantería que la convierte en una de las construcciones religiosas más notables de la zona de Granadilla. O las ermitas del Cristo Bendito, o de Santa Ana, ambas del siglo XV. Cada puerta, cada espacio de este pueblo acoge al viajero que de una forma entrañable le muestra cómo vive la tranquilidad aquí. Como antes que tenía en tu casa, masaba el pan que se llamaba de 3 libras y masaba una fanega que eran 30 panes y tenías para el mes, más o menos el mes. Y con 20 fanegas o 25 hacía el gasto del año de casa, de trigo. Pero todo eso cogía la matanza y tenía chorizos, tenía jamones, tenía de todo. Ahora no hay nada, ahora nada más es el tramalino, de lo demás no hay nada. Ya. Cuando el pan antes duraba una semana o más, tranquilamente, ¿verdad? Y se partía y sí, estaba completamente sí, no bueno. Sí. Y se echaba una rebanada de pan cuando los lagares estaban haciendo aceite, sí, sí. Y se echaba una rebanada, se tostaba, y aquello era una cosa riquísima. Se echa un poco de azúcar y aquello estaba divino. Yo creo que muchos sabores de antes ya se han perdido, ¿verdad? Y se hacían sopa, también en casa, muchas sopas. Se hacían sopas que llamábamos sopas canas, nosotros cuando uno estaba con el ganado, sopas canas. Hacíamos una sopa natural y luego después le echábamos como medio cuartillito de leche, y si era leche de oveja y que la dejabas para ir sobre algunas aras, te quedabas allí roco, dormido, pero común, porque la leche esa es muy dormilona. Sí, ¿no? Y te duraba, no ibas aviado, como te harta la sopa ibas aviado por todo el día. Sí. Oye, Bautista, ¿y tú sabes algo del personaje más importante del pueblo? Del famoso poeta. Personal más eso. Aquí siempre el que más éxito ha tenido ha sido don José María Gabriel Gran, pero yo de eso no me acuerdo, nada más me acuerdo de lo que he oído. Claro. ¿Y qué cosas has oído? Lo que he oído cuando él iba con el caballo a una finca que tenían ahí, que llamaban El Tejal, por un camino hacia el pantano, que ya está desinundado todo, y eso sí lo he oído yo. Y el señor, yo después he estado en su casa, en casa de una familia que estaba el criado con él, los sobrinos de aquello están en su casa siempre. Y he oído siempre hablar mucho de don María Gabriel Galán, sí, y de don Jesús, que es el hijo, también eso sí, eso lo he conocido. Y don Juan, que ha estado en presencia pues, por la vida. Pero la joya mimada del municipio es la Casa Museo de Gabriel y Galán, ubicada en la Plaza de España. En ella vivió el poeta, que luego fue enterrado en el cementerio de esta localidad. Como no dispone de horario específico, hay una persona encargada de mostrarla, preferentemente por las mañanas. Se puede preguntar en el ayuntamiento o en la biblioteca, que está junto a la casa, o bien llamar a un teléfono de referencia para pedir cita. Se conservan estancias y objetos tal y como los dejó José María Gabriel y Galán. El autor epicolírico,
que le cantó a los campos de Castilla y Extremadura, en el Ama, Castellanas o en mi Vaquerito. Señor juez, pase usted más para adelante y que intentó eso. No le dé usted ansia, no le dé usted miedo. Si venís anteayer la vigila, su tumbo en la puerta, pero ya se ha muerto. Embargar los avíos, que aquí no hay dinero. Lo he gastado en comida para ella y en boticas que no le sirvieron. Y eso que me queda porque no me dio tiempo a venderlo, ya me está sobrando, ya me está hendiendo. Embargarle ese sacho de pico y esa hoz clavada en el techo y esa sin oreja y ese cacholiendro. Herramientas que no quede ni una. Ya, ¿para qué las quiero? Si tuviera que ganarlo para ella, cualquiera me quitaba a mí eso. Pero a ver, señor juez, cuidadito, si alguno de esos es osado de tocarle a la cama donde ella se ha muerto. La camita donde yo la he querido cuando ambos estábamos buenos. La camita donde yo he cuidado ese cuerpo 4 meses vivo y una noche muerto. Señor juez, que ninguno se ha osado de tocarle a esa cama ni un pelo, porque aquí los hinco delante de usted mismo. Lleváiselo todo, todo menos eso, que esas mantas tienen su hol de su cuerpo y me huelen a ella cada vez que la huelen. El centro del pueblo, junto a la casa museo, calle Pizarro, Tomás Martorán nos presenta su casa rural, El Labriego, una buena opción para quedarse a dormir. El ambiente acogedor está garantizado. Rosalía, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Gijón? 82 años. 82. ¿Tengo? Y me imagino que habrás notado muchísimo el cambio de vida de antes, ahora, ¿verdad? Ya lo creo. ¿A qué te dedicabas concretamente? Pues a las tareas del campo, a quitar hierba, del trigo, a cardar, a, que se llama cardar, ¿no? A cavar, garbanzo, patatas, lo que se sembraba. Uh-huh. Y eso, y hasta segar, he secado algo. No muchas veces, pero he secado también. O sea, por que las mujeres... Pigar también detrás de los secadores, coger las pigas que se cortaban y se... O sea, que la mujer ahí estaba ahí en el campo y luego en casa, me imagino. Claro. Pero claro, no con las ventajas de hoy en día. No. Mucho menos porque ni había lavadora, ni había muchas cosas, ¿no? Que hoy ya... Y butano, que también te adelanta mucho las comidas y todas las cosas, pues, que no había, claro. No. ¿Había mucha gente antes en Guijo o no era un pueblo más muy... Más que ahora. ¿Sí? Y casi todo el mundo me imagino que viviría del pueblo, del más campo. O menos, y del ganado. Ajá. Se tenían vacas, cerdos y cabras para eso de la casa, para un gasto de la casa, ¿no? Para la leche, se hacía queso, o por lo menos en mi casa así era. Gallinas también se tenían para... Bueno, de todo. Oye, ¿echas de menos aquel tiempo o no? Pues sí, lo añoro. Sí. Me gustaba. Fíjate, me gustaba a pesar de que ahora la vida ha cambiado para bien, ¿no? No podemos abandonar Guijo de Granadilla sin referirnos a su hito histórico monumental más próximo, situado en la dehesa de Casablanca, la ciudad romana de Caparra. Aún hoy, Caparra sigue siendo un lugar por descubrir. Gracias a lo que encontramos en el interior de este moderno edificio, podemos hacernos una idea más aproximada de la importancia del enclave. ¿Qué es lo que puedo ver en el centro de interpretación de Caparra? Puede usted pasar a la visita del centro, se le puede poner un audiovisual, dura 8 minutitos y explica muy bien cómo estaba formada antes la ciudad de Caparra, cuando todo estaba en pie. Después tenemos unos paneles también que van explicando cada punto del yacimiento y luego hay en las vitrinas unos objetos que son reproducciones de los originales que se pudieron encontrar aquí, pero están, bueno, en el Museo Provincial de Cáceres. En el centro del centro lo que tenemos es una maqueta, pues que explica muy bien también el perímetro que tenía la ciudad de Caparra y de momento lo que está en pie es lo que está levantado. Pues sí, ¿qué importancia tenía Caparra antiguamente? Porque sé que era una ciudad importante. Sí, era una ciudad muy importante. Además dicen que después de Mérida era la segunda que tenía más importancia y bueno, pues fue una ciudad pues que tenía pues eso, 14 hectáreas, que vivían aproximadamente 1000 personas
y que estaba muy bien formada, porque bueno, pues ya habéis visto el arco, que es impresionante, y luego tenía todos los puntos de una ciudad, tenía sus termas, sus viviendas, su foro, el anfiteatro y necrópolis también, o sea que... El viajero que viene, lo primero que ve es el arco, y luego ve que se han excavado y se han encontrado una serie de muros, de ruinas. Claro. ¿Exactamente qué parte de la totalidad de Caparra se ha excavado? Muy poquita, quizás a lo mejor ni una tercera parte. Eso sí que en la maqueta, cuando viene algún viajero, se lo explicas y se quedan, bueno, alucinados, porque ven que es muy poco lo que está excavado y queda todavía muchísimo por descubrir. O sea, Caparra ahora... recién está empezando. Lo que sí me da cuenta es que el centro no solo es un lugar para la gente que viene a observar ruinas, sino que veo que caminantes que van hacia el Camino de Santiago, caminantes que realizan la calzada romana, se ha convertido en un centro con bastante importancia. Sí, sí, sí. Viene además gente de todo tipo. Bueno, como estáis viendo, vienen peregrinos, viene la típica familia o la persona que quiere visitar esto, y luego también vienen muchísimas excursiones de distintos tipos de gente, tanto escolares como personas mayores. O sea, Caparra es un sitio muy visitado y que de verdad que tiene muchísima importancia. La gente lo valora mucho y cuando viene se van encantados, porque además es un sitio muy bonito. O sea, es un lugar que recomiendas que los viajeros visiten. Ah, no, claro, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias, Susana. Venga, a ustedes. Hasta luego. Aunque los vetones y otros pueblos celtas ya estuvieron por aquí con anterioridad, son la ocupación y dominio romanos los que nos dejan la verdadera dimensión de lo que fue Caparra. Por ejemplo, aquí tenemos el Forum de 65 metros de longitud por 35 de anchura, que servía como espacio de carácter público. O el más sorprendente anfiteatro, que acogía espectáculos como luchas de gladiadores o de fieras. Aunque este haya que imaginárselo en lo alto de esta loma. Estamos en las ruinas romanas de Caparra, restos de lo que antaño fue una ciudad importante, sobre todo por ubicarse en el mismo centro de la calzada romana. Posteriormente fue abandonándose, convirtiéndose en lo que es hoy, un resto arqueológico importante de visitar. Bienvenida al arco cuadriforme de Caparra, única construcción romana de cuatro arcadas existente en toda Europa, que reclama nuestra atención antes de poner fin a una jornada en la que hemos descubierto otros tesoros.